Hola, es Jenny, bienvenidos a mi canal. Hoy tuve una cita en el dentista, así que decidí pasar por el Dollar Tree. Pero antes de mostrarles lo que compré, voy a enseñarles primero lo que vi en la tienda. Este café dice que es puertorriqueño y se llama Café El Morro. Nunca antes lo había visto. Latas de leche de coco de la marca Azul. Había una sección donde tenía muchos paquetes de frutas secas y vegetales también, se ven bien interesantes. En la sección de snacks encontré estos dulces de melocotón que dice que tienen chile y lima. También tenían de maíz tostado y maní. En el último video de compras compartí con ustedes estos caramelos de café y esta vez compré dos paquetes. Tienen una gran variedad para escoger. La sección de la tienda donde más me gusta estar es la parte donde tienen las cosas de uñas y belleza. Encontré estas uñas iridiscentes que tienen una forma ovalada. Tenían tres diferentes colores. La marca LA Colors es una que casi siempre puedes encontrar en Dollar Tree y esa parte siempre está llena de productos. Hace un tiempo estoy buscando el Top Coat Mate de la marca Wet n Wild que antes lo compraba en Dollar Tree y últimamente no lo he visto en ningún lado. Parece que ya no lo venden. Tenían bastante pegamento de uñas de la marca Kiss. Vi unas uñas también de la marca LA Colors que nunca antes había visto y de la marca Sassy and Chic unas en blanco. Esta bandeja dice que son esmaltes de LA Colors que son de acabado jelly, pero yo me puse a mirar y ninguno tenía ese acabado. Estaban casi todos como secos y feos. Este morado me llamó la atención, pero como pueden ver estaba seco. También vi este paquete de uñas LA Colors, pero este era en morado. Estas brochas de maquillaje las tienen desde hace tiempo, pero solamente había visto las finitas y ahora tienen unas que son más grandes. Había también una sección con esmaltes de la marca Kiss, pero ninguno de los colores me llamó la atención. Tenían maquillaje de la marca LA Colors, que casi siempre tienen, y también de Revlon, y tenían una variedad de los mismos productos, pero en diferentes tonos. Lo que más tienen son productos de la marca LA Colors, y aquí les muestro la sección para que vean cómo está todo lleno. Mientras estaba mirando esta sección, me llamó la atención estos pomos de acetona. Son de la marca Nouvelle, pero se parecen mucho al que acabo de comprar en el Family Dollar, que es de la marca Modessa. No compré uno de estos, pero quisiera saber si funcionan. Si lo has probado, déjame saber. Había otra bandeja con esmaltes de LA Colors, pero estos dice que son con shimmer o con brillo. Y encima tenían todas las uñas o los nail tips, que son de diferentes colores de la misma marca. Al lado de las mascarillas encontré este rodillo facial que dice que es de Jade. Y quise comprarlo para probar a ver si funciona porque nunca he usado uno de estos. Y este rosado parece que es para el área de los ojos. Me gustan estos paquetes que traen contenedores para guardar cosas. Aquí les muestro las mascarillas un poco más de cerca. Este esmalte amarillo me llamó la atención y se llama Sunlight. Y miren este verde qué bonito, es de la marca Sassy and Chic y es el número 925. Y este otro de LA Colors se llama Spellbound. Y estos brillitos de diferentes colores, qué bonitos se ven. Ahora vamos a ver las cosas que compré. Voy a comenzar con estos wafers de la marca Waffy Cubes con sabor a fresa. El paquete trae 7 onzas y dice que es un producto de India. Vamos a abrirlas a ver a qué saben. Huelen bien rico y aunque son pequeñitos los cuadritos, tienen un sabor muy dulce, así que no se pueden comer muchas. Estaba deseando probar este maíz tostado porque me gusta mucho el tajín y como trae chile y lima, pensé que iban a ser deliciosos, pero cuando los probé no me gustaron, tienen un sabor un poco raro. Pero estas rueditas de melocotón con tajín, chile y lima estaban deliciosas. Tienen un poquitico de picante, pero es la clase de picante que no es muy fuerte. Estaban tan ricas y si voy otra vez al Dollar Tree pienso comprarme otro paquete. Una caja para hacer cake de chocolate de la marca Pillsbury y es muy conveniente porque solamente hace falta agregar agua, aceite y 3 huevos. Compré 2 bolsas de pretzel sticks. Estos son de Honey Wheat y son un poquito más anchos, son de la marca Penny Sticks. Y esta otra bolsa es de la marca Snyder's y son más finitos. Compré otro paquete de estas galletitas de chocolate que nos gustan tanto. Quería probar esto de la marca Betty Crocker que es para hacer galletitas de mantequilla de maní. La mezcla es para hacer 12 galletitas y solamente hay que agregar un poco de aceite y agua. Como vieron en la tienda, compré 2 paquetes de estos caramelos de café que son deliciosos. Aquí tenemos para un buen rato. Este paquete trae 5 sopas individualmente envueltas.
Primero pensé que cada sopa costaría $1, pero resulta que el paquete entero trae 5 y cuesta $1. Así que compré dos paquetes. Vamos a abrirlo a ver cómo se ven. Esto es una sopa que nos gusta preparar porque es fácil y a veces uno tiene ganas de tomar algo caliente, pero no se quiere demorar mucho preparándola. Solamente tengo que hervir 2 tazas de agua. Cuando está hirviendo el agua, agrego los fideos y los pongo a hervir como 3 minutos más o menos, hasta que se vea que ya están cocinados. Luego agrego el sazón y lo mezclo todo bien. Queda delicioso. A veces me gusta también ponerle sour cream, una cucharadita de sour cream que queda más cremosa la sopa. Así se ve sin el sour cream y cuando agrego el sour cream así queda. Los últimos productos los considero de belleza o para las uñas. Estos guantes los uso para proteger mis uñas del agua. Estos vienen en size mediano y grande. Yo escogí el mediano para mí. Son de la marca Scrub Buddies. Siempre trato de proteger mis manos cuando voy a estar haciendo cualquier clase de limpieza en la casa. Así es como se ven. Son un color rosado muy bonito y me quedan muy bien. Los que estoy usando ahora son de otra marca, pero siempre me gusta tener unos de repuesto por si acaso. Este es el rodillo facial que dice que es de Jade. Es de la marca Sassy and Chic. Y no puedo creer que solamente costó $1. Dice que se puede usar por la mañana y por la noche. Vamos a abrirlo a ver qué tal funciona. Se siente bastante pesado y no se ve como cheap o barato. Me sorprendió que la base también es del mismo material porque pensaba que iba a ser de plástico. Se siente bien frío en la piel y como pueden ver, como que se traba un poco, pero pienso que al seguir usándolo ya eso no va a suceder más. Lo último que compré fue este esmalte precioso de la marca LA Colors, es el número 646. Y se llama Craze. Tiene muchos glitters de diferentes colores y la base es transparente. Vamos a ver cómo queda sobre esta uña blanca. Normalmente para aplicar glitter me gusta usar una esponja de maquillaje porque de esa manera queda mejor, pero hoy voy a usar la brocha. Y miren qué bonito queda. Ya pronto lo estaré usando para hacer una manicura y la voy a compartir en mi Instagram, @jennystone.21. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que hayan disfrutado ver estas compras que hice en el Dollar Tree. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor déjenme saber. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye.